¡Ey! ¿Qué pasa, mafacas? Ha llegado el frío, pero no un frío cualquiera, no. Ha llegado el frío que se te mete por el cuerpo, que parecen puñales. El frío que hace que despiertes a tus vecinos por culpa del tamaño de tus pezones. ¡Ese frío! Y es que el otro día me preguntaron, oye, ¿tú eres más de frío o de calor? Y claro, yo dije que era muchísimo más de frío que de calor. Y se enfadaron conmigo porque al parecer esa persona era más de calor. ¿Qué se le va a hacer? El caso es que a raíz de esa pregunta decidí hacer el vídeo de hoy. ¡Pros y contras del frío! La verdad, hacía mucho que no hacía un pros y contras de algo, así que me apetecía hacerlo. ¡En fin! El frío sí que es cierto que tiene algunas ventajas y otras desventajas. Hay momentos difíciles en la vida y uno de esos momentos es cuando te tienes que meter en la cama en invierno. ¿Qué le pasa a esas sábanas? De verdad, es como si las hubieras dejado todo el día fuera de casa y luego al final del día dices, venga, va, pasad. ¿Cómo es posible que absorban tanto el frío? Pero bueno, no está todo perdido, porque yo le pongo el edredón nórdico y unas 19 mantas por encima para no pasar ni esto de frío. Y esa sensación, chicos, de meterte en la cama y frotarte con todo lo que puedas para ir entrando en calor y quedarte tan a gustito. Esa sensación es lo más parecido de estar en el cielo. ¡Pero cuidado! Sí, porque las noches con frío son muy peligrosas. Porque claro, nosotros estamos metidos ahí con el caloret. Pero oye, que por la noche nos movemos. Llega el momento más peligroso. Vale, sí, cuando es verano es lo mejor. O sea, yo personalmente cuando hace calor me gusta dormir con una pierna afuera para notar todo el frescor en mi cuerpo. Pero cuando hace frío, ¡no! Todo tiene que estar metido ahí dentro, todo comprimido, como en una carpeta zip. Sinceramente, cuando sale el pie en invierno me imagino algo así. Vale, chicos, tenemos un problema. ¿Qué pasa? El pie está al descubierto. Mierda, tenemos que encontrar una solución. Tenemos que moverlo. Sistema nervioso, es tu turno. Me pongo a ello. ¡Mierda! ¡Se ha atascado! Vale, a ver, ¿lo despertamos? ¿Estás loco? ¡Podría entrar en shock! Es verdad, está perdido, chicos. No te culpes, no podemos hacer nada. Ha sido un placer trabajar con vosotros, chicos. ¿Pero qué dices? ¿Todavía podemos hacer algo? Adiós, chicos. ¡No, espera! ¡No, joder, no! Os juro que esto está estudiado y es exactamente así. ¿Y qué me decís del momento ducha? ¿Eh? Que nos metemos ahí con el agua hipercaliente, con el medidor este a la izquierda a saco, creando un vaho por todo el baño que parece eso Silent Hill, quedándonos horas y horas debajo del agua. Es nuestro momento zen, nuestro paraíso particular, y probablemente el culpable del 95% de las veces que llegamos tarde a los sitios. Pero todo lo bueno se acaba. Sí, porque ya puede parecer tu baño una sauna. Ya puedes poner 200 calentadores apuntándote a la ducha. Ya puedes tener la calefacción a 57 grados que va a dar igual. Hagas lo que hagas. Cuando salgas de la ducha, siempre, siempre va a hacer frío. Pero es que el problema no se queda ahí. No. Los fans de Juego de Tronos recordaréis ese momento en el que Cersei tiene que pasar delante de todo el pueblo totalmente desnuda. Pues algo así es lo que pasa cuando tenemos que ir del baño a la habitación. Probablemente los peores 10 segundos de nuestro día. Y ahora estaréis pensando, joder Antón, todas son desventajas, ¿qué están haciendo aquí? Pues no, porque está el hecho de salir a la calle. Y ahora diréis, joder, pero es que sales a la calle y te mueres de frío. No, porque por ejemplo en verano ya puedes salir desnudo completamente que vas a arder. Va a parecer que estés en el mismísimo infierno. Estés en la sombra o te dé el sol, haga viento o lo que sea. Si llueve es lluvia ácida. Sin embargo, con el frío te puedes preparar perfectamente para estar más a gusto que un arbusto. Ay, cómo conocí a vuestra madre. Cuánto ha hecho por nosotros. Y ya está, ya estás listo para ir a la calle. Y otra cosa os voy a decir, los planes. Los planes cambian mucho. Porque claro, cuando hace calor los planes son de ir a la piscina, de ir a la playa. Pero por ejemplo, cuando vas a la playa te quemas los pies con la arena. El agua hace modo espejo y te quemas el cuerpo entero. Luego duerme tú con la piel roja, el calor y frotándote con las sábanas. ¡Es una tortura!
¡Es una tortura! Sin embargo, con el frío llega el mejor plan que uno podría tener. Y no es otro que... ¡Pelimanta! No me podéis negar que es el mejor plan de todos. Y si es acompañado, mejor, porque así entre los dos os calentáis más. Y si con eso todavía no estás caliente, ¡pues a follar! Con este vídeo no sé si queda claro si el frío es bueno o malo. Pero bueno, a mí me dan igual las desventajas del frío. Yo me quedo con el frío. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis... ¡Pum! ¡Like! ¡Wow! ¡Apoyad fuerte al vídeo con los likes ahí! ¡Pum, pum, pum! Sí, me estáis diciendo 30.000 likes, 30.000 likes. Chicos, sé que podemos llegar a 30.000 likes. Y nada, chicos, dejadme abajo en comentarios qué es lo que más os gusta del frío, qué es lo que más odiáis. Y nada, compartir el vídeo con vuestros amigos. Y si no estás suscrito, suscríbete, ¿vale? Suscríbete, tío, te estoy vigilando, tío. En fin, chicos, ¿un beso, no, o qué? ¡Yeah!